Hola a todos, bienvenidos a Malva. Desde programas públicos le damos la bienvenida a todos, a todas, a todes. Hoy tenemos un programa público dedicado a la exposición Fuera de Serie, Leda Catunda y Alejandra Sever, con curaduría de Francisco Lemus. Y tenemos una conferencia que va a brindar a continuación Aimé Iglesias Lukin, titulada La pintura extranjera. Cuerpo y pintura en latinoamericanos en Nueva York. A continuación voy a presentar muy brevemente a Aimé para luego darle la palabra. Aimé es historiadora y curadora de arte y vive en Nueva York desde 2011. Desde el 2019 es la directora y curadora en jefe de artes visuales en American Society. Estudió historia del arte en la Universidad de Buenos Aires, una maestría en el Institute of Fine Arts de New York y su doctorado en Rutgers, con especialización en arte latinoamericano, moderno y contemporáneo. Ha presentado sus investigaciones en conferencias internacionales y ha publicado artículos en numerosas revistas académicas y publicaciones de museos, incluidos el New Museum, el MoMA, el Museo Guggenheim, y anteriormente trabajó en el Departamento de Arte Moderno y Contemporáneo del Metropolitan Museum of Art, el Institute for Studies of Latin American Art, ISLA y la Fundación PROA en Buenos Aires. En esta conferencia que Aimé nos va a brindar hoy, va a presentar su investigación en torno a la obra de algunos artistas latinoamericanos en Nueva York entre los años 60 y 70 y la relación entre cuerpo y pintura. También va a trabajar sobre la noción de extranjería y la expansión de la obra hacia nuevos medios en un contexto de abandono de la pintura y la tensión entre pintura y conceptualismo y la posibilidad de pensarlos juntos entre la presentación y la representación. Les invitamos a todos a ir volcando las preguntas o sugerencias o comentarios en el chat y al final vamos a abrir los micrófonos para poder charlar con Aimé. Aimé, bienvenida. Es un placer tenerte con nosotros acá en Malva. No, muchísimas gracias, Santiago. Bueno, primero que nada quiero agradecer al Museo Malva, a Santiago Villanueva, a Francisco Lemus y sobre todo a Alejandra Sever la invitación a participar en este ciclo de conversaciones en el marco de Fuera de Serie, que pone en diálogo la obra de Alejandra y Leda Catunda con dos exhibiciones realmente fabulosas, que realmente son dos muestras que nos hacen repensar la relación entre pintura, espacio y cuerpo desde el arte contemporáneo. Voy a empezar a compartir un poquito las imágenes. Un segundo, por favor. Y me van a permitir un segundo. Pero bueno, quería primero hacer como un comentario, una aclaración, si se quiere, que es que cuando fui invitada a participar de este ciclo, tuvimos una serie de conversaciones con los organizadores sobre qué se podía contribuir sobre los cuerpos de obras de Sever y Catunda sin necesariamente hablar directamente de las obras o de las artistas. El programa público de esta muestra es realmente interesante en ese sentido porque desde distintas disciplinas, música, literatura y conversaciones, se han propuesto actividades que en vez de informar y empujar una lectura sobre estas obras, más bien la complementan y alimentan con otras ideas. Intentamos tratar de hacer algo similar en ese sentido y también se conversó mucho sobre qué específicamente podía contribuir yo desde mi lugar y mi experiencia. Yo venía hace mucho tiempo investigando el arte de los 60 y 70 y específicamente el arte que latinoamericanos hicieron en Nueva York durante ese periodo, en una exposición que acabamos de abrir en American Society. Pensamos entonces que era una buena idea intentar trazar una serie de precedentes históricos que permitieron o abrieron el camino para que artistas como Alejandra y Leda pudieran repensar la pintura desde una nueva concepción de lo espacial y lo corporal y analizarlo específicamente en ese lugar único que propone la migración, una experiencia que Alejandra vive como artista hoy día. A modo de confesión de partes, yo soy muy admiradora de Alejandra Sever y debo confesar que además soy muy amiga. Y nos vemos mucho aquí en Nueva York, donde vivimos ambas. Y algo que sucede mucho en nuestra amistad es dialogar sobre la historia del arte. Y tengo que decir que muchas veces aprendo mucho más de esas conversaciones con ella y otros artistas que de los muchos libros de historia del arte que he tenido que leer en los años que llevo estudiando, que son bastantes. Espero poder en esta charla transmitir un poquito el tono de esas conversaciones con los artistas, el acercamiento intuitivo a una época tan, digamos, tan único y propio que puede tener un creador
y tan difícil para quienes estudiamos historia del arte y estamos marcados, me animo a decir que a veces mutilados, por las teorías, las cronologías y las categorías de la academia. Digo todo esto también en parte como introducción y explicación de cómo se llegó aquí al día de hoy, pero también excusándome por adelantado por el experimento que va a ser esta charla, donde me voy a aventurar en un tema que no he estudiado tanto, pero sobre el que creo que hay muchas preguntas interesantes, el del supuesto abandono de la pintura de la generación llamada conceptual, y yo diría mal llamada conceptual, porque, no, porque la verdad es que era una época mucho más diversa, de los años 60 y 70. Y lo interesante también de pensarlo específicamente en Nueva York, más allá del paralelo con la situación de Alejandra, es que también nos permite pensar en la idea de ese lugar bastante único que tiene un artista que vive en otra ciudad, que es el lugar de in between, en medio de, que tiene Alejandra, que tiene estos artistas, y que tenemos todos los que vivimos en una ciudad distinta de la que nacimos, ¿no? De esta manera se articulan, digamos, tres ejes claves, cada uno de ellos contaminado también en sí mismo, como decíamos antes, o entre medio de, en esta charla. El tema del tiempo, los 60 en relación con hoy, el tema del espacio, Nueva York, Argentina, Brasil, como tres espacios en diálogo en la obra de estos artistas, y el tema del género, del medio artístico, la pintura, el conceptualismo, y también este entremedio de todas esas cosas. Lo que voy a proponer para esta charla es que vayamos uno por uno, tomando algunos ejemplos de los años 60 y 70, para ver cómo al final esa distancia que suponíamos tan grande entre la pintura y el arte de los 60 y los 70 estaba mucho más cercana, mucho más encarnada, y digo carne porque el cuerpo es la clave de esta ecuación, ya lo vamos a ver, de lo que pensábamos. Propongo entonces que empecemos por el espacio del lugar, ¿no? El espacio del lugar, y como dice la descripción de esta construcción hoy, es un espacio en el medio que es el lugar de la extranjería, ¿no? Y lo que vemos en estos artistas es una situación muy particular en estos artistas latinoamericanos que estaban viviendo en Nueva York en la época de los 60 y los 70, donde se veían asignados por la cultura de donde venían, pero también con la escena que encontraban en Nueva York. Una escena de una Nueva York súper diversa y mucho más rica de lo que solemos pensar normalmente. Y también una escena que conformaron ellos mismos, porque también llegando a la ciudad, una ciudad que tenía unas dimensiones y una escena artística súper grande, lo que terminó pasando con muchos de estos artistas es que necesitaron configurarse y armarse sus propios espacios y comunidades de reunión, y armarse sus propias historias. También en ese sentido, estos espacios de comunidad se concretaron específicamente en una serie de iniciativas, asociaciones artísticas, donde por ejemplo hicieron este libro de artista colectivo para protestar y boicotear a la Bienal de Sao Paulo por la dictadura que estaba sucediendo en Brasil, o también un par de años, estas son algunas páginas de la Contrabienal, y también un par de años más adelante, la revista Cha-Cha-Cha, que es un experimento que hacen Marta Mlujín con Juan Downey, Julián Cairol y Enrique Castrocir, pero era una revista específicamente dedicada a los artistas latinoamericanos que estaban viviendo en Nueva York. La razón por la cual traigo a colación estos documentos es precisamente porque dan cuenta de esa identidad en el medio que ellos tenían claramente, de la cual eran conscientes, que no era simplemente un experimento, sino que era algo de lo que estaban conscientes, y que trataban de subsanar creando sus propios espacios, y que trataban de también asumir, ¿no? Asumir la identidad esa extranjera, que significa ser migrante. Y lo que propongo entonces, volviendo para la charla, es pensarlo en relación, dijimos, estos tres ejes, lugar, tiempo y medio o género artístico, ¿no? Pasemos entonces a pensar en el tiempo, ¿no? Como comenté recién, los tardíos 60 son leídos por la mayoría de las historias del arte como un momento
de explosión de los nuevos medios artísticos, donde se deja en segundo lugar, o según algunos autores, incluso se abandona a la pintura. ¿Qué había sido el medio más valorado desde el Renacimiento hasta entonces? Y hay que decir que eso implica durante, digamos, eso implica a toda la historia del arte occidental canónica, porque la idea de arte que conocemos nace en ese Renacimiento, nace con la pintura de Caballete, sino por supuesto que el arte se existió antes y va a existir después, pero la idea de arte que conocemos nace en ese momento. Entonces propongo también repasar, antes de entrar a esta situación de cruce en los 60 en Nueva York y con el género de la pintura en relación al conceptualismo, repasar un poquito qué había pasado en el siglo XX, y con esto ya mismo estoy rompiendo mi promesa de evitar hablar de la historia del arte, ¿no? Y de tratar de mantenerme en ese plan intuitivo de las conversaciones con artistas. Pero me parece importante hacer ese switch, ver un poquito más para atrás y pensar que a principios del siglo XX las vanguardias históricas, el suprematismo, el cubismo, el dadaísmo, habían roto la idea de que el arte y la pintura en particular tenían que representar algo, en parte por el surgimiento de la fotografía, que le quita a la pintura su necesidad de dejar un registro que antes no había un medio automático para hacerlo, en parte también por una serie de cambios culturales muy fuertes que suceden, y abre la puerta con las vanguardias históricas a la abstracción, ¿no? El surgimiento de obras que no están representando nada, sino que están hablando de sí mismas. En paralelo, y muy poquito después, artistas como Duchamp y otros dan un paso más al proponer el mingitorio y a cualquier cosa como obra de arte, rompiendo no solo la idea de representación, sino también la de la presentación misma. Abrían el juego no solo sobre si la obra se relaciona representativamente con el mundo, que era lo que había roto la abstracción, sino diciendo que cualquier cosa del mundo, si presentada como arte, podía ser obra de arte. Yo sé que quizás esto para algunos de los oyentes pueda ser un poco repetitivo, y que seguramente lo sepan de sus experiencias anteriores, pero me parece importante recordarlo para poder pensar qué pasa cuando llegamos a los 60 y qué pasa con la pintura, ¿no? Ya había habido una reconstrucción muy fuerte del medio pictórico, y de para qué existía y en qué sentido funcionaba a principios de siglo, ¿no? En el medio, desde principios de siglo hasta los 60, también hay que recordar que hay una guerra mundial, una destrucción epistemológica de lo que significaba Occidente, muy fuerte, y un poquito después lo que fue llamado por algunos historiadores del arte como la vuelta al orden, título interesantemente polémico, que es la vuelta de ciertos artistas a la figuración ante la necesidad existencial que deja ese desastre de la guerra. Y también, poco a poco, el abrazo de distintos artistas a varias alternativas expresivas de la abstracción, como el arte concreto, o luego el informalismo y la abstracción lírica, que tiene mucha fuerza en nuestra región, en Sudamérica. Pero para volver a lo que nos ocupa, hacia mediados de los 60, en nuestro país y en otras varias metrópolis de Sudamérica, también en Europa y también en Estados Unidos, empezamos a ver una nueva ola de cuestionamientos sobre qué es el arte, particularmente dirigido contra las disciplinas tradicionales de pintura, escultura, grabado, etc. Y también ese cuestionamiento, lo que hay detrás, es una necesidad de resaltar que la diferencia entre lo que es el arte y lo que es la vida ya no es tan importante. Y retoma mucho esa primera idea de Marcel Duchamp de decir cualquier cosa puede ser arte. De hecho, algunos historiadores del arte llaman el fenómeno de los 60 en Nueva York como el efecto Duchamp. Y que un poco lo que se proponen es los artistas es tratar de romper esas barreras entre lo que era el arte y lo que era la vida, lo que era el museo, lo que era el espacio de lo cotidiano, y llevan el arte a las calles, y también empiezan a hacer un montón de obras que rompen las barreras disciplinarias de los distintos tipos de arte que nombré recién, escultura, pintura, grabado, pero también los límites entre qué es una pintura y qué no. Un ejemplo interesante de esto, y un artista, también vamos a ver que es un artista que vivió en Nueva York, es Alejandro Puente, un artista argentino, que en los años 60, en Buenos Aires, luego de trabajar y ser parte de la abstracción lírica con el grupo Sí, y hacer pinturas abstractas, empieza a jugar
digamos, con la forma del cuadro y a sacar el cuadro del límite de la pared y a crear estas formas tridimensionales. Muy informados también por la influencia que habían tenido en Argentina la generación de los artistas concretos, que habían roto la idea del marco, la idea del límite de la pintura, para también jugar con la tridimensionalidad del bastidor y jugar con la tridimensionalidad de la obra y afectar el espacio del espectador. Alejandro pasa de hacer estas obras, esto es en 1966, al año siguiente él se va a Nueva York, se gana una beca Guggenheim y empieza a participar de la escena en Estados Unidos de neovanguardia, donde trabaja mucho, está mucho en diálogo con artistas minimalistas, pero también antes de irse a Nueva York, meses antes de irse a Nueva York, y esta de alguna manera es la razón por la cual también lo invitan a ir a Nueva York, porque ven en Buenos Aires curadores norteamericanos esta obra y dicen, estás trabajando muy en línea con lo que estamos haciendo en Nueva York, tenés que venir. Alejandro empieza a hacer estas estructuras que ya son directamente transitables, ya están completamente fuera de la pared, son pinturas que pueden ser, en las cuales el espectador puede meterse dentro, y además son pinturas donde él trabaja con la idea del módulo, ¿no? Y empieza a trabajar con la idea de estas estructuras en las que el espectador puede ver la pintura desde distintos ángulos, porque ya está directamente sacada de la pared, y también con estos módulos de uno en dos, no sé si ven, por ejemplo, que estas estructuras son, esto es, digamos, una medida y esto es el doble, y empieza a trabajar como con una obsesión por los sistemas cromáticos, en este caso tenemos los cuatro colores primarios, pero también los sistemas formales de relación entre las estructuras y las formas. Esto en Nueva York se acentúa, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que empieza a trabajar directamente con el color como un lenguaje, un lenguaje en el sentido de un idioma, ¿no? Mucho de lo que se llamó el conceptualismo estaba muy obsesionado con el problema de los sistemas lingüísticos y con el problema de los códigos. Y Alejandro, de alguna manera, lo toma y se obsesiona con los distintos temas de escalas cromáticas en relación al sonido y a otros sistemas de lenguaje. No sé si acá llegan a ver que, por ejemplo, estos son gramáticas del color en relación con gramáticas de los sonidos. Y un poco la culminación de esto es la participación de Alejandro Puente en Information, que esta es una obra que había empezado a desarrollar en 1968, pero que termina de armar en 1970 y que presenta la muestra Information, que fue la muestra, digamos, canónicamente consagratoria de la historia del conceptualismo en Estados Unidos. En esta obra lo que vemos es una obsesión con los sistemas de color, una obsesión con los módulos que nombré antes, pero también la idea de que, digamos, estos son codificaciones y lenguajes que se presentan de distintas maneras, y la presentación material toma un segundo lugar con respecto al concepto. Algo que a mí me parece interesante nombrar con respecto a este artista tan clave de lo que es el conceptualismo, ¿no?, latinoamericano, es que en esta obra, que además es su obra... que sella su compromiso con el conceptualismo porque participa de esta muestra tan importante, al final lo que estamos viendo son, no sé si los pueden ver, si ven mi cursor, pero son pequeños cuadritos, pequeños canvases, es decir, pequeños bastidores, o sea, pequeñas pinturas, pequeñas esculturas y pequeñas latas de pigmentos. O sea, la pintura está absolutamente presente en esta obra, la pintura es lo que constituye esta obra. Entonces eso también es muy interesante. Luego él también, a partir de una muestra que ve en el Metropolitan Museum, abraza al indigenismo y se empieza a fascinar con las estructuras abstractas que había en las culturas incaicas y empieza a incorporar eso en su obra, pero siempre en un twist y en un tono conceptual sobre, donde enfatiza sobre los sistemas de color, pero vuelve en cierto sentido al canvas, ¿sí? Y lo interesante, perdón, volviendo a Alejandro Puente, es que el paso siguiente que él va a dar es empezar a hacer pinturas, pinturas donde trabaja con distintos patrones visuales de las culturas incaicas, donde trabaja
pero vuelve al bastidor, y eso es un caso también interesante, y reenfatiza esa vuelta al bastidor también en su vuelta a Buenos Aires. Bueno, volviendo a esta mini cronología, y esta vez tratando de dar un poquito de ejemplos, habíamos dicho, ¿no?, que en los 60 lo que aparece también, y sobre todo, y se fortalece mucho a principios de los 70, no, está no solo la mezcla de los géneros del arte, ¿no? Nos podemos preguntar si estas obras de Alejandro Puente que acabamos de ver son pinturas, o son tejidos, o son esculturas, y todo se mezcla un poco, porque están queriendo romper esas barreras entre las disciplinas, y en ese sentido es que algunos autores dicen que perdió un poco de valor la pintura, o el valor primordial que tenía antes. Pero también lo que aparece, que es una novedad de los 70, si bien había pasado un poquito con el dadaísmo en los 20, pero que realmente toma fuerza, es la aparición del cuerpo como medio, es decir, como género, ¿entendés?, histórico, donde digamos, la performance y el happening como un medio artístico, y también del cuerpo como una herramienta. Lo interesante de esto es que permite pensarles a toda esta generación que un artista puede hacer pintura, que es escultura, dibujos, que son instalaciones en el espacio de la galería, pero también directamente el cuerpo del artista o del espectador empieza a ser el medio propiamente dicho, con las acciones y performances, ¿no? Vemos la presentación del cuerpo contra la representación que planteaba el arte antes. La presentación propiamente del cuerpo del artista, del cuerpo del espectador, que en este caso Alberto Greco está delimitando como obra de arte, etc. Otro caso paradigmático e icónico es la obra de Marta Minujín. Marta Minujín es una pionera del happening y también de la instalación, hace instalaciones que son happenings, mezcla todo, y hace una obra sumamente lúdica, pero a la vez muy, muy intelectual, mucho más intelectual de lo que la gente suele pensar, y muy políticamente activa, donde ella propone no solo romper los medios, sino llevar al arte fuera del museo. En este caso, la obra que vemos acá, que se llama Kidnapping, es de 1973, es una performance, es la que está a la derecha en el slideshow, es una performance que ella hizo en el Museo de Arte Moderno como parte de un programa de arte en el jardín que se hacía en el verano, y ella propone, y es también muy paradigmático en relación a la historia de la pintura esta obra, porque lo que propone y a lo que invita a Marta Minujín esa noche es a una performance en homenaje a Pablo Picasso, que acaba de fallecer. Pablo Picasso, que como sabrán era el padre de la pintura moderna, algunos dicen que uno de los creadores de la abstracción, y digamos, un artista que había tenido un rol fundamental durante todo el siglo XX. Entonces, en homenaje a la obra, ella hace una performance donde los artistas, los performers, bailan con pinturas cubistas, digamos, tienen un maquillaje cubista en sus caras. Pueden ver en esta imagen a Marta Minujín con maquillaje de cubista, pueden ver a los performers aquí bailando junto con el público y haciendo una performance, y tenían un alfabeto de movimientos y hacían una serie de acciones en homenaje al maestro que acababa de fallecer, Pablo Picasso. Entonces es una performance que se propone como, digamos, un homenaje al padre de la pintura moderna, pero Marta siempre tiene una sorpresa hacia el final de la performance. La performance era interrumpida porque los bailarines agarraban gente del público y la cubrían con vendas, le cubrían los ojos con vendas y la llevaban a taxis que estaban fuera del museo, que estaban aquí esperando, y la secuestraban para que vayan a distintos puntos de la ciudad. Los puntos de la ciudad eran, por ejemplo, una cena en la casa de un embajador, un callejón abajo del puente de Brooklyn, el Central Park, el restaurante Max Kansas City y un montón de otras destinaciones. Entonces, esta gente estaba secuestrada, ¿no? Secuestrada fuera del museo que estaba celebrando al padre de la pintura,
hacia la vida, hacia el espacio de lo público, hacia el espacio de la vida real. Y en ese sentido es muy fascinante lo que estaba haciendo Marta. Y ni hablar del comentario político que significaba en 1973 hacer una obra que involucraba también secuestros, ¿no? O sea, en ese sentido, una obra muy visionaria y que estaba comentando lo que empezaba a pasar en América Latina y también la crisis de los secuestros que había en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, es una obra que no solo rompe la idea del medio y la desconexión entre el museo y la vida real, no solo cuestiona al padre de la pintura, Pablo Picasso, generando una performance alrededor de él y sacando a la gente de ese lugar y de ese homenaje, sino que también propone un montón de cuestiones súper interesantes políticamente en ese momento. Nada, una obra bastante fascinante. Pero bueno, un poco en este raconto temporal que hicimos, lo que vemos también es, digamos, que de alguna manera la pintura tomó otra forma, pero nunca se fue, ¿no? Más bien se amplió y reformuló sus preguntas, abriendo el campo a muchísimos artistas luego, y como veremos, también a Alejandra Sever y a Leda Catunda. Otro ejemplo fascinante de esa época también de Marta Minujín es lo que hace Marta ese mismo año que hizo el kidnapping. Ese mismo año Marta hace una exhibición que primero la hace en Washington y después también la hace en Buenos Aires, aunque es censurada el día de su apertura, donde Marta, después de 10 años y por primera y única vez en su carrera hasta hace muy poquito, vuelve a la pintura. Pintura que, o sea, Marta, cuando empezó su carrera como artista, como adolescente en París, hace una performance donde quema todos sus cuadros informalistas, y quedan muy pocos. Ya había no solo abandonado la pintura, sino que performáticamente la había dejado de lado, la había abandonado de verdad. Y en 1973 hace una pausa sobre ese tema, y vuelve a la pintura en una serie que se llama Frozen Sex, Erotismo Congelado, que es una serie fascinante porque es una serie donde ella pinta escenas sexuales, ¿sí? Un poco congeladas en el tiempo, porque son escenas de una escena sexual congelada en el tiempo, es como un snapshot, ¿no?, de esa escena sexual, pero también congelada en el sentido de que, como podrán ver, las formas parecen casi estructuras abstractas, no queda muy claro si esto es representación o abstracción, y hay una sugerencia ahí, un poco erótica también, como sugerencia en sí misma, de qué tipo de obra es esta. Y también lo interesante y lo fascinante de Marta, como siempre, es que hay un contenido muy fuerte detrás de su obra y un comentario socioantropológico mucho más profundo de lo que parece una obra muy lúdica, con sus colores rosas y que llama la atención y que parece divertida. Que es que Marta hace esta obra también para hacer un comentario, y eso lo explica en el texto y también se entiende al ver la serie completa, sobre cómo el sexo y el erotismo en la sociedad norteamericana y en el hipercapitalismo se estaba vendiendo un poco a través de la pornografía como un producto de consumo, ¿sí? Como la pornografía era una comodificación del erotismo para volverlo algo listo para el consumo rápido. Y entonces, en ese sentido, los frozen sex son para ella como la comida congelada que se empieza a vender en los 70 en Estados Unidos y que evita el proceso de cocción, ¿no? Una metáfora fascinante. Y que también es muy fascinante porque, volviendo a nuestra pregunta sobre la relación entre concepto y pintura, con todo este comentario que les acabo de dar, es muy interesante que se vuelve una serie de pinturas muy conceptual, ¿verdad? Que tiene un mensaje muy profundo detrás. Pero también es muy interesante porque lo que entendemos es que una serie que está haciendo, que ella tiene que volver a la pintura, de alguna manera no le queda más remedio que volver a la pintura, porque es una serie que está cuestionando el problema de la representación de los cuerpos, y el problema de la representación, la mediatización de la sexualidad en la cultura contemporánea. Entonces, ¿qué mejor medio para hablar de esa mediatización que la pintura, que siempre había sido una representación? La pintura siempre ha sido una representación de un real distinto,
¿no? Entonces es muy interesante que volver a la pintura se vuelve un recurso conceptual en sí mismo, más allá de que ella no fuera ni fue nunca una artista específicamente atada a ese medio, más bien es una artista que ha trabajado en la instalación, en el arte público, en el monumento, en el happening, en fin. Luego tenemos otros artistas que también trabajan con un repensar la pintura en Nueva York en los tardíos 60 y en los 70, como Omar Rayo de Colombia, en esta obra bastante temprana, 1965, donde propone esta pintura que se está como enrollando, es una persiana que se está enrollando, tiene un tubo de madera, y se llama Cita para un bombero, ¿no? Donde también está hablando de esa tensión entre representación, la pintura como representación, y deja entrever un poco esa situación de tensión y de fuego que uno puede ver sin totalmente hacerla una obra fotográfica realista en el sentido tradicional de cómo había sido la pintura hasta mediados del siglo XIX. Y después tenemos también el caso de Cilia Sánchez, una artista cubana que crece entre Puerto Rico y pasa muchos años de su juventud en Nueva York. En Nueva York, por ejemplo, trabaja trabaja como oficio diseñando vitrinas para tiendas, para negocios. Y es muy interesante también su trabajo del escenográfico en ese sentido y cómo se incorpora a su propia obra y empieza a hacer esta serie de pinturas fascinantes donde lo que hace es le da corporalidad a su pintura y la pintura empieza a tener unas formas orgánicas bastante inquietantes. Estas pinturas son de gran formato, toman la sala de exhibición, toman el cuerpo de quien las está mirando, y son hasta amenazantes, tienen filo, no sé si ven en esta pintura que tiene un filo, y en ese sentido empiezan a tomar un cuerpo en sí mismo, empiezan a volverse organismos, y la pintura se vuelve mucho más que este espacio de representación que había sido antes, gracias a esta ruptura de las vanguardias y esta recuperación que están haciendo estos artistas de todo eso. Y finalmente, otro caso que quería recorrer, que es el que ilustra también esta charla, es el caso de Liliana Porter. Que Liliana Porter tiene una formación como grabadora desde su adolescencia, primero en Buenos Aires, luego en México, y llega a Nueva York muy jovencita, a los 18 años, y se pone a estudiar grabado, y empieza a trabajar en experimentar con el grabado como medio. Al principio su obra está muy atada a la disciplina clásica del grabado y poco a poco ya empieza a deconstruir la disciplina del grabado, empieza a deconstruirla y a tratar de trabajar conceptualmente qué significaba el grabado, en una exploración bastante similar a la que habían hecho otros artistas con respecto, como Alejandro Puente, con respecto a la pintura. El caso de Liliana es interesante porque surge desde este oficio gráfico tan claro que ya tiene. Y el grabado le permite trabajar con la idea del múltiple, le permite trabajar con la idea de la reproducción y la representación, porque el grabado es un medio múltiple por definición, y también le permite empezar a explorar sobre la espacialidad y la ruptura entre presentación y representación. Esta obra, por ejemplo, ella le llama el espacio de la arruga, wow, algo similar, no sé si lo estoy traduciendo bien, y es una obra que ella hizo en distintos lugares a fines de los 60, y es una obra bastante genial porque lo que son pilones de hojas, que cada hoja es una impresión y representa, es una fotografía de una hoja arrugada, ¿no? Entonces partimos de una serie de piezas que son papeles, y que son impresiones, es decir, son grabados, que fotografían una arruga en un papel. O sea, también tiene el problema de la reproducción y la representación metidas dentro de sí mismo. Y Liliana lo que le propone al espectador es que arrugue esa hoja, la arranque del pilón de la pared y la tire al piso, generando lo que uno podría decir es una escultura. En ese sentido, rompe con la idea de medios, porque esto es un grabado, es una fotografía, es una escultura, pero también, o es una instalación,
pero también rompe con la idea entre representación y presentación. Está presentando la arruga directamente al volverla de fotografía a arruga real, ¿no? Luego de este tipo de obras, Liliana empieza también a incorporar, jugando con el formato del grabado que les comentaba antes, la fotografía y un trabajo muy puntual con el cuerpo y la geometría. Una serie de obras que son bastante famosas y súper lindas, donde ella cuestiona la tensión entre presentación y representación, precisamente en este momento performático. Esta obra es una fotografía, ella no lo presenta como performance, sino como fotografía, pero al poner el cuerpo hay una presencia de un cuerpo y una presencia de una performance, de una acción que hubo, que fue juntar esas manos, y al sumarle esa línea, en este caso un triángulo, genera también la atención con respecto a la representación de esa forma geométrica. O en este tipo de obras donde una fotografía de su mano es extendida a través de la sala de exhibición, fuera de la fotografía, fuera del espacio tradicional de la obra, para generar una estructura más grande. Lo interesante en el caso de Liliana es que todo este juego con qué es lo que estamos representando, qué es lo real, qué es cuál es la copia, una idea que le venía mucho del grabado, pero también esta idea de la ficción detrás de la representación, que ella trabajó tanto en su obra, poco a poco, hacia fines de los 70, termina volviéndose una exploración a la pintura. Primero copiando estos muñequitos que los hace, digamos, detalladamente en pinturas muy realistas, y luego en sus pinturas desde los años 80 hasta acá, donde son grandes pinturas muy cargadas de material, donde también aparecen objetos y hay una tensión entre el objeto real y el objeto representado. Y me parece muy interesante el camino de Liliana también, porque es una artista que parte de otro medio, para, gracias al conceptualismo, seguir preguntándose el problema de la representación y volver a atacarlo más adelante desde la pintura, que la pintura de Caballete, de alguna manera deberíamos decir, que es el medio mismo que había inventado nuestra idea occidental de representación tal como la conocemos ahora, ¿no? Si pensamos en el Renacimiento, en la invención de la perspectiva y en todo lo que hoy tenemos tan naturalizado, pero que fue un proceso histórico, no fue natural que la cultura occidental llegara a la idea de la representación en la pintura. Y nada, y es muy fascinante ver a esta artista volver a ese medio. Pero bueno, como les adelanté antes, quizás, digamos, voy a pasar a un par de imágenes más, pero quizás el factor clave de esta ecuación y la gran revolución de los 60 fue la del cuerpo, ¿no? Y la inclusión del cuerpo como medio y como objeto de arte, ya no tanto como objeto de representación. Eso lo habíamos visto en la obra de Minujín. Sí, acá vemos cómo ella misma es el objeto corporal en estas performances, es el objeto artístico. En la de Puente, donde se invoca el cuerpo del espectador al tener que meterse dentro de esas estructuras, y también, por ejemplo, en la obra de Liliana Porter, un poco como lo que estábamos comentando antes, a través del uso del cuerpo como un icono clásico de cómo cuestionar esa representación. Pero bueno, todo esto también es un camino para tratar de pensar qué pasa en esta posmodernidad, como vamos a llamarla, no sé, hay quien dice que la posmodernidad empezó en los 60, pero qué pasa precisamente en el hoy, ¿no? Y qué pasa con la obra, por ejemplo, de Leda Katunda, donde también la pintura es usada orgánicamente como objeto, como escultura, como un cuerpo, y en la obra de Alejandra Sever, que en el mismo sentido que Leda, a través de muchas de sus pinturas genera instalaciones a través de montajes, de empapelados, y también tiene mucha obra que genera un espacio. Pero también en el caso de Sever y en el caso de Leda, esa tensión que hay entre la presentación y la representación, precisamente quizás aliviada, el arte contemporáneo aliviado por lo que ya permitió cuestionarse la abstracción de principios de siglo,
con respecto a cuál era el rol de la pintura, si representar o no las cosas, y aliviado por la neorrevolución que hacen los artistas de los 60, de pensar hasta qué punto una pintura tenía que ser o pintura o escultura o grabado, y también de pensar hasta qué punto había una diferencia entre arte y vida, estas generaciones de artistas, ya aliviadas por todo eso, pueden experimentar con mucha libertad en esa tensión, y lo que vemos es una tensión siempre presente entre presentación y representación. En las pinturas de Alejandra creo que es clarísimo, y donde casi no hay cuerpos, o cuando hay cuerpos, como en este caso, son cuerpos de la izquierda, no sé si ustedes están viendo mi cursor, son casos siempre un poco desfigurados, son cuerpos un poco desfigurados, y son a la vez pinturas súper corpóreas, donde aparece el orgánico, donde uno tiene la tensión de que está metiéndose dentro, donde uno también tiene la tensión de que hay un pedazo de algo representado, y también en la obra de Leda, ¿no? Y bueno, y quizás este recorrido histórico nos permite un poco repensar los 60 por un lado, ver cómo la pintura siempre estuvo un poco presente y cómo también su replanteo y sus ausencias en los casos donde estuvo permitió esta nueva apertura para los artistas contemporáneos. Pero bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Gracias, gracias Aimé por la presentación, fue increíble. Creo que hay un montón de herramientas, pistas para trasladarlas a las exhibiciones que están hoy en Malva, que pueden ver por las próximas 2 semanas, de Da Catunda y de Alejandra, que está por acá, así que la vamos a invitar luego a charlar junto con Francisco. Yo quería solo decir traer otro artista, que también es otro artista que vos investigaste y que creo que da ciertas pistas para, o por lo menos creó ciertas categorías que trabajan con este cruce entre cuerpo y pintura, que es Eduardo Costa, ¿no? Que también vivió en Nueva York en los 60s y que también volvió en los 90s, atravesó Brasil, que creo que es un país bastante clave también para pensar esa relación cuerpo-pintura en muchos artistas, y que él creó estas tres categorías de las semen paintings, las talking paintings y las volumetric paintings, ¿no? Las pinturas de semen, las pinturas que hablan y las pinturas volumétricas, ¿no? Que son una construcción escultórica desde la pintura. Quería preguntarte un poquito eso, como cómo capaz pensabas también en la obra de Costa o en su trabajo, algo de lo que estuvimos hablando, más allá de que es algo que se desarrolla más posteriormente, ¿no? Más allá de que parte del arte de los medios y de cómo él crea la fashion fiction ya en Nueva York, pero cómo en los 90s aparece de nuevo, ¿no?, esta idea de pintura y él trabaja sobre todo sobre las categorías, ¿no? Que es algo que apareció mucho hoy, ¿no? Como la categoría a través de la pintura. Totalmente, bueno, en verdad te diría que fue difícil elegir artistas y que casi que podría haber metido a casi todos los que he estudiado, y Eduardo sí es un caso clave, porque además en su fashion fiction, para contarlo a la gente, son obras donde él arma, bueno, primero se llaman fashion fiction, ¿no? Vamos a deconstruir el título para relacionarlo con lo que acabamos de hablar. Fashion, por un lado, claramente la moda es una herramienta en relación al cuerpo, ¿no? O sea, la presencia del cuerpo cuando hablamos de moda es ineludible, clave, fundamental. Y en ese sentido la moda es un medio cultural, artístico, comunicativo, como queramos llamarlo, que está todo el tiempo repensando el cuerpo y repensando la identidad históricamente, ¿no? Codificando el cuerpo. Eso por un lado. Segundo, que se llama fashion fiction, o sea, ficción. Y la relación de la ficción en todo esto que hablamos de la tensión entre presentación y representación es clave. Y tercero, que uno de los elementos clave de la obra son una serie de instrumentos que son partes del cuerpo representadas, ¿sí?, en oro. Esa obra, de hecho, la vamos a mostrar en la parte 2 del show. Y bueno, y también es otro artista súper interesante que también vuelve y cada vez como con más fuerza a la pintura. Y me parece que es interesante porque no es la vuelta a la pintura, la de todos estos artistas no es la vuelta a la pintura de los 80, ¿no? Hay una tendencia a leer a los 80 como el momento de la vuelta a la pintura, y ahí surgen un montón de nuevos artistas que de alguna manera no vuelven a la pintura porque no habían estado haciendo otra cosa antes. Estos son los verdaderos artistas de la vuelta de la pintura, porque son los que vuelven a pintar después de haberlo abandonado en la adolescencia, ¿no?
Y en verdad también es relativo porque nadie lo había abandonado tanto. Hay mucha pintura en esta época, mucha más de la que pensamos. Y nada, me parece como interesante. Sí, la obra de Eduardo es clave en ese sentido y hay varios más. Beba Damianovich, que es una artista que surgió bastante en la investigación esta reciente, también tiene un trabajo entre nuevos medios, el uso del plexi, pero también la pintura, bueno, en fin, nada, miles. Pero gracias, Santi, pues está buenísimo traerlo a colación Eduardo, que además es un genio. Gracias, Emma. No, el mismo trae, creo, una idea, sobre todo a partir de las talking paintings, y creo que es algo que está en Alejandra y en Leda, que es la seducción, ¿no? Como un poco, como la pintura como herramienta de seducción, sobre todo estas pinturas que hablan y tratan de atraer al espectador, diciéndole como palabras, sexualizando también el lenguaje, ¿no? Y haciendo como atractiva una obra plana. Y en sí. Ese sentido creo que es algo que está muy presente en Alejandra y en Leda, ¿no? La seducción a través de la pintura. Podemos invitar a Alejandra, que estaba por ahí, no sé si podemos desmutearla, porque capaz mejor que lo pueda preguntar acá en el... No la leo, pero... Acá. A ver, mientras... Ahí se podría mutear o desmutear y la imagen también, de Alejandra. Ale, ¿querés? A ver si está. Hola, Ale. No estaba preparada. Pero bueno, no, me quedé pensando mucho en tu introducción y en este hecho que decís que vos estudiás mucho desde la historia del arte y que muchas veces aprendés más mucho de la relación con los artistas. Y yo quería preguntarte a vos, ¿cómo ves tu futuro o en tu carrera de acá en más, explotando esta relación como basamento para la curaduría o para tus proyectos, digamos? ¿Cómo te ves a vos misma ahora que decís ese kit de la cuestión en donde con respecto a la intuición versus a la historia del arte? Que dijiste algo como sí, muy fuerte de la historia del arte, no sé qué decía, como sí, es algo de lo que tenés. No, mutila, dije que mutilaba y es verdad. Bueno, sí. No, mutila como cualquier disciplina, si uno se agarra demasiado a ella, mutila, ¿no? O sea, cualquier disciplina puede ser una pierna o una mutilación, no sé. Me parece que, creo que también tiene que ver con los tipos de historias del arte que uno hace y con las posibilidades que pasan en la vida. Yo un poco por casualidad, otro poco por necesidad, siempre trabajé con artistas contemporáneos. A medida que iba estudiando historia del arte, trabajé con artistas contemporáneos, y eso también llevó que al momento de tener que especializarme para una maestría, un doctorado, en los temas que estaba investigando, yo como que un poco naturalmente quisiera trabajar con artistas que estuvieran para poder contarme su visión de las cosas, ¿no? Y para poder contarme cómo ellos leen a sus obras, o para contarme historias que no quedaran registradas. Lo que pasa con la historia del arte, como con cualquier historia, es que queda contada la mitad, ¿no? Porque es imposible registrar todo. Y cuando uno tiene la posibilidad de contrastarlo con la visión de otros artistas, es súper rico y es súper lindo. Pero bueno, también en otra vida me hubiera encantado hacer arte colonial americano. O sea, por ejemplo, es una fantasía, me hubiera encantado, sí, dedicarme a, no sé, trabajar con archivos de monasterios y... ¿no? Pero bueno, la ventaja que tengo en lo que terminé haciendo es esa, y es súper rico, pero también me parece que lo que tienen los artistas es un acercamiento, yo dije la palabra intuitivo, pero la verdad es un acercamiento material al arte que no tenemos nosotros, porque precisamente mediante la práctica, o sea, me ha pasado yendo a museos con vos o con un montón de los amigos artistas que te empiezan a hacer ver la pintura de otra manera por una serie de características que ustedes saben de cómo se hace, o que ustedes pueden imaginar, o que pueden leerlo distinto, y eso es súper enriquecedor. De la misma manera que muchas veces, por ejemplo, una vez hace muchos años vino a ver una muestra en la que yo había trabajado un amigo que es neurocientífico, y me hizo releer toda la obra de Horacio Zavala, de sus mapas,
a través de la teoría del mapping y el 3D. O sea, hay toda una teoría en la neurociencia sobre cómo representas un cerebro y cómo aplastas la representación de un cerebro, que es una cosa 3D en 2D, y el mapping es toda una disciplina de la ciencia que se aplica a la geografía, a la neurociencia, y me hizo releer toda esa obra a partir de ese lugar, y fue fascinante, ¿no? Desde un conocimiento distinto. Nada, creo que siempre simplemente sí, es enriquecedor el diálogo. Nada, y que si seguimos trabajando solo la historia del arte a partir de lo que contaron otros, sin escuchar a los artistas o sin escuchar a gente de otras disciplinas, lo que vamos a tener es una narrativa demasiado sólida, demasiado cerrada. Por eso también me animé a hacer este experimento, que un poco fue, como habíamos hablado cuando estábamos preparándolo, pensar el lado B de lo que yo venía estudiando. O sea, yo se supone que soy una especialista o tengo la intención de ser especialista en un momento que, de la historia del arte, donde la gracia era que los artistas dejaron de pintar. Bueno, a animarse a ponerse a pensar intuitivamente, porque no lo he estudiado, o sea, no he entrevistado a los artistas, hay textos sobre la pintura de los 60, por supuesto que hay muchos textos, ¿no? Pero animarse a pensarlo desde el lado B. En fin, nada, no sé si eso responde la pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias. Si tienen más preguntas, a volcarlas en el chat, o que nos avisen y les habilitamos el micrófono. No sé si está Francisco, que quiera capaz hacer algún aporte de cómo trabajó la curaduría en relación a Alejandra y a la obra de Leda. Ah, Francisco está preguntando en el chat. Ah, bueno, reapareció. Hola, ay, lo que pasa es que como no pude poner la cámara, pregunté por el chat. Muchas gracias. Todo bien, hola Francisco. ¿Cómo estás? Muchas gracias por participar del programa público. Yo tenía una pregunta y después obviamente sigo lo que señaló Santi. Si podrías contarnos un poco más de la recepción de kidnapping, porque es de todas estas imágenes y estos casos que señalaste y que analizaste de manera exhaustiva, fue la que me resonó más, ¿no? Sobre todo porque hay como muchas capas de sentido, ¿no?, en relación a esa obra, partiendo de la muerte de este gran maestro de la pintura moderna, al cual Marta también siempre vuelve de algún otro modo, ¿no? ¿Cómo fue la recepción en esos años, ¿no? Porque esa idea del secuestro, todo, ¿se pudo concretar todo tal cual? Ella lo planteó. Bueno, es genial. Toda la historia de esta obra es genial. Va a parecer que me quiero hacer autopromoción, pero hay un articulito sobre esta obra contándola un poco más en detalle, por si a alguien le interesa que publique en un momento en el MoMA, que tampoco es tan exhaustivo, y es una obra que trabajé en mi tesis. Por eso, para mí es una obra fascinante. Pero a ver, o sea, como todo con Marta, es brillante y a la vez discretamente brillante, ¿no? En el sentido de que ella no anuncia tanto todo, pero vos después lees los papeles de preparación de la obra y ves que tenía todo clarísimo y todo muy pensado. Hay un montón de detalles. Primero que nada, ella planea esta obra, es la segunda obra que hace en este ciclo del Summer Garden, y la planea como este homenaje a Picasso. Y luego dice a la organización que quiere hacer esto del secuestro. Por supuesto que hubo miles de reuniones con los abogados del museo. Era los 70, todo era un poquito más libre, pero tampoco tan libre, con los abogados del museo, donde terminan acordando que la gente que va a ser secuestrada va a ser avisada antes, se le va a pedir permiso y va a firmar un consentimiento para ser secuestrada. Pero bueno, lo que termina pasando es que en el caos de la performance hubo un par de personas que fueron secuestradas y que no estaba planeado que fueran secuestrados. Y lo lindo de la obra, como en todas sus performances, Marta deja muy poco registro. Marta no pensaba en el registro, pensaba en la acción de verdad, con la crudeza que significaba la acción. Hay fotografías,
pero lo que sí hace es que les pide a todos, reúne a todos los participantes después en Max Kansas City, que era además como el bar donde iban todos los artistas, y todos dejan un testimonio escrito de qué significó para ellos hacer esa obra, ¿no? Y participar en esa obra. Y las impresiones de la gente que fue secuestrada, algunos de los cuales habían sido previamente acordados y otros no, son fascinantes, porque uno puede ver ahí cómo el arte contemporáneo en su caos tiene una llegada al significante mucho más clara de lo que suponemos, y a veces no requiere explicación. La gente dice, esto es un comentario, esta obra fue muy interesante, para mí fue muy... Hay uno, por ejemplo, que dice, para mí fue muy fuerte experimentar una situación de este tipo, porque si bien yo sabía que esto era una acción artística, sentí en cierta medida la violencia de esta época, sentí que lo que está pasando claramente es un comentario con respecto a la ola de secuestros a Patty Hearst, pero también a lo que está pasando en Sudamérica, en Centroamérica, dice esa persona, un americano dice eso. Claramente esta es una acción, después otra persona dice, claramente es una acción que busca, mientras el secuestro, sacar a la gente del museo y hacernos la pregunta hasta qué punto el arte tiene que seguir estando en los museos y no en la calle. Y estamos hablando, o sea, el público que fue secuestrado y participó no era público especializado, no eran historiadores del arte que estaban metidos en ese discurso. O sea, la intuición de la gente, la intuición del público en general es mucho más poderosa muchas veces, por eso volviendo a lo que comentamos con Alejandra, que lo que tenemos nosotros. Eso por un lado, se habían contratado una serie de taxis antes para llevar a la gente a estos lugares. Después hay, bueno, mucho material en el archivo de Marta, de cómo lo preparó. Ella también había hecho una serie de, con respecto a la parte de la performance y del cubismo, ella crea un alfabeto de movimientos, donde eran movimientos como cubistas, donde, digamos, como quebrados, donde los bailarines iban bailando como si fueran figuras de los cuadros de Picasso, y iban cantando un soliloquio, ¿se dice así en español? Perdón. Sí, un soliloquio que Marta creó, que citaba, por ejemplo, segmentos de textos de Mao, o sea... súper fuerte, súper político, citaba a Shakespeare, ahora me estoy olvidando los detalles, pero citaba, o sea, nada, creo que Heráclito, o sea, muy fascinante. Marta es una artista brillante. Nada, como... Sí. Y otro comentario que te quería hacer, que me encantó que hayas señalado un poco que es necesario relativizar tanto esta idea de la vuelta de la pintura en los años 80 y quizás la muerte de la pintura, ¿no? También sí. Son dos cosas que al momento de pensar la exposición fuera de serie un poco también nos interesó relativizar y pensar de manera específica a partir de la trayectoria de ambas artistas. Vos en el diálogo con estos artistas que nos mostraste, ¿has podido, me saco los lentes porque se me refleja la pantalla, es insoportable, ¿qué opinión tienen ellos al respecto? Porque es verdad que algunos eso no lo percibieron o porque seguían pintando, pero también entiendo que varios de ellos habrán quedado por fuera de esos discursos más hegemónicos o esas categorías que generó sobre todo la crítica, ¿no? Sí. Mira, la verdad es que nunca se los pregunté de este modo, porque como confesé al principio, es una idea que se me ocurrió para esta charla y que no investigué. También eso es súper importante, porque eso tiene que ver con la ceguera que generan los discursos que tenemos tan enraizados, de que a mí probablemente, o sea, a lo mejor alguna vez hice una pregunta, pero ni me acuerdo, no le presté atención al problema de la pintura en los 70, porque era, estoy trabajando conceptualismo, entonces no voy a pensar en el problema de la pintura, yo misma no me lo pregunté y no generé ese diálogo con los artistas, y creo que en ese sentido, también está eso, la ceguera que tenemos al momento de hacernos preguntas, ¿no? Precisamente por estas categorías que tenemos tan metidas dentro. Lo que sí he comentado muchas veces con los artistas con respecto a los 80, muchas veces esta generación de conceptualistas fue muy abandonada y muy maltratada en los 80, ¿no? Fue como, bueno, listo, se acabó lo que hicieron, volvemos a la pintura, volvemos a vender obra, y como que todo lo que hicieron quedó en la nada, y no es hasta fines de los 90, te diría, que empieza a recuperarse y se pone de moda en el mercado toda esta generación, y se empieza a revisar todo lo que habían hecho. Entonces, en ese sentido,
no es nada que me lo haya dicho ningún artista, pero creo que en cierto sentido hay un resentimiento de algunos de estos artistas de los 70 con respecto a la idea de la pintura, porque los 80 fueron feroces en ese sentido, los 80 fueron muy hegemónicos en ese sentido, en términos de lo que vendía el mercado, ¿no? O sea, por necesidades del mercado, porque también hay un boom del medio artístico que tiene que ver con el boom de Wall Street, el boom de los mercados en América Latina, donde de golpe querían comprar pinturas, porque el coleccionista privado compra pintura, no financiaba performances el coleccionista privado. Entonces, bueno, nada, me parece que la crítica lo dejó mucho de lado, y nada, hay excepciones, hay artistas como más flexibles que otros, hay algunos que se acomodaron a los 80, hay otros que le dieron una vuelta de tuerca, bueno, no sé, me parece que depende. Bueno, muchas gracias. Yo tenía también, quería traer una imagen que está en la exhibición y que creo que un poco continúa con esto que decía Fran y la relación entre la pintura y los años 80, que es la obra en la que Alejandra retoma a Peralta Ramos, ¿no? Con esta frase de cuidado con la pintura, que creo que también viene mucho al caso en relación a esta presentación, ¿no? Con alguien que también transitó la pintura como Peralta Ramos y que luego incorporó el texto y a partir de ese texto, bueno, llegó esa frase que sobre todo en Buenos Aires ya es una frase en el medio artístico bastante icónica, ¿no? Uno dice cuidado con la pintura y refiere directamente a este personaje, ¿no? Y entonces creo que un poco la obra de Alejandra que retoma eso y mismo lo retoma como la obra en sí, ¿no? Casi es como una sala o un espacio doméstico donde aparece este plano. Eso, creo que ahí aparece también una referencia local, trabajando también irónicamente, ¿no? Como un poco cuando preparábamos la charla y pensábamos, ¿no? Esta relación entre conceptualismo y pintura muchas veces también trae como cierto comportamiento irónico, ¿no? Cierta ironía también de usar mecanismos de un lado y del otro para tomarlo de ese lado, y creo que cuidado con la pintura y cómo lo toma Alejandra en su obra, creo que también aporta en este sentido, ¿no? Total, y también como que lo interesante de eso es que confieso que me sentía dudosa sobre esta idea de la pintura extranjera, ¿no? Pero hay algo que no dije, me quedó fuera de la charla, pero que puede ser una buena respuesta a lo que estás diciendo, es que esta era una pintura que era extranjera, no solo en relación al pasaporte de sus artistas, al hecho de que, porque eran artistas migrantes y latinos, ¿no? Como Alejandra también lo es, sino que también fue extranjera respecto a ese conceptualismo y lo que la época proponía, pero que también lo lindo de pensar esto de la extranjería es que decir que la pintura era extranjera no significa decir que era ajena, sino que significa irónicamente que era muy local a eso, ¿no? En el sentido de que si hay una lección que hemos aprendido, o que espero que hayamos aprendido, o que hay que aprender urgente, es que los centros culturales y los momentos de revolución cultural suceden precisamente gracias a esas extranjerías encontrándose con localías y haciendo pum y creando nuevas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pintura que nunca se había ido era una extranjera infiltrada que generó algo mucho más rico. Acá leo un comentario de Alejandra que dice: yo creo que el hecho de que se declaró la muerte de la pintura y ese quiebre conceptual puede ser que reabre otro terreno revirginizado para la pintura para absorber postconceptualismo. La pintura tiene una capacidad enorme de absorción. Total. Nada, hay una mística de la pintura. Ale es devota de la orden de la pintura. Yo no, y aprendí mucho gracias a ella. Sí. Es muy interesante precisamente poder escuchar a los artistas porque tiene una relación con el medio un poco mística y que si uno empieza a hablar lenguaje artista aprende mucho.
Bueno, acá Yarines dice, en particular, la repercusión que pueda tener la mirada y la producción de una nueva pintura atravesada por el cuerpo y la historia en el actual contexto histórico de la pandemia. Sí, vamos a ver. Yo no me animo a hacer historia del arte de mínimo 20 años para atrás. O sea, por eso. Vamos a ver. Sí, sin duda. Creo que igual la pintura ha tomado muchísima fuerza en los últimos 15 años. Ya ni se le llama pintura, ¿no? Lo interesante también es que ahora un artista es artista. O sea, hay algunos muy devotos como Ale que además de artistas se llaman pintores y como que, bueno, mucha gente lo usa. Pero nadie... A nadie les ha exigido que se defina, ¿no? Que se defina como pintor, como escultor, como grabador. O sea, eso creo que es quizás la mayor contribución de estas artistas de los 60. La Liliana Porter, que se anima a pasar del grabado, dejar de ser grabadora, hacer conceptualismo, y después llega a la pintura. Eso es el gran legado que han dejado estas generaciones. Poder romper eso. Marta Minujín, que hace cualquier cosa y que después volvió a hacer pintura hace poco, volvió a trabajar en el bastidor, si no bien no hace pintura tradicional. Poder, nada, dar vueltas. Sí. En fin. En eso pensaba una cosita más que creo que está presente en la exhibición y que es esa presencia en Buenos Aires de Leda, pero en el Centro de Arte y Comunicación, ¿no? Cuando Leda muestra en el CAIC. Lo pensaba un poco en relación a esta referencia que trajiste de Information y Puente, ¿no? Trabajando sobre el medio de la pintura en esa exhibición icónica, canónica del conceptualismo. Y acá pensando, ¿no? Esa presencia de Leda o ese tránsito de Leda por Buenos Aires en el CAIC, ¿no? Que era como ese espacio que en un punto respondía también o respondió a ese modelo de Information. Y que ahí ya se presenta una paradoja, porque ahí también fue un espacio que se readaptó o se reconvirtió y un poco acogió algo de esos 80s y más la beta pictórica. Y pensar hoy leer Leda y CAIC y ver ese documento en la exposición que está curando Francisco, me parece que también trae un poco esto que se viene arrastrando ya desde los 60s o 70s. Total, pero lo que pasa es que también hay miles de artistas, por ejemplo, que pasaron por el CAIC. Jaime Davidovich tiene una obra recontra hiperarchi pictórica, otro artista de Nueva York que no nombramos hoy, pero que la obra de Jaime es todo alrededor del problema del monocromo, del problema histórico del monocromo, y es todo alrededor de generar textura, trabaja video, instalación, fotografía, pintándola con cinta scotch. O sea, y la está pintando, o sea, claramente está pintando. Entonces, y él mostró mucho en el CAIC, y en el CAIC mostró como pinturas políticas censuradas con tape de noticias de lo que estaba pasando en América Latina, la primera vez que mostró en el CAIC. Y después con el paso del tiempo volvió a pintar monocromos. Digo, nada, por suerte se ha liberado mucho. Bueno, gracias, Aime. No sé si hay alguna pregunta más, si no, de a poquito podemos ir cerrando. ¿Alguna sugerencia, consulta, observación? Acá Ana Batistosi te agradece mucho por la referencia a Kidnapping. No, de nada. Ana, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, te agradecemos un montón, Aime, por esta presentación. A ver, acá hay una. Mira, llegó justito. Ernesto León comenta, la pintura de los 80 en Latinoamérica le quitó la ingenuidad, la pureza y el sentido de lo correcto al género, afortunadamente, aún está en proceso de evolución, identidad, potencia y sustancia. Pasaron muchas cosas en 10 años, así que yo creo que hay mucha obra muy valiosa de los 80, pero hay de todo. Pero bueno, sí. Nada, por suerte, para todos los gustos. Para todos los medios y para todos los gustos. Bueno, muchísimas gracias, Aime, de nuevo por estar. No, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a Francisco, Santiago, Ale, a todo el equipo del Malva, que además me cuidaron mucho porque yo estaba enloquecida y se portaron muy bien conmigo y me tuvieron mucha paciencia, quiero decirlo públicamente. Y gracias también por la oportunidad de repensar algo que vengo trabajando hace tantos años forzadamente desde otro ángulo.
fue súper divertido y súper lindo, y bueno, que salgan muchas cosas más. Gracias. 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 Les invitamos a todos a consultar los programas públicos de las últimas 2 semanas de la exhibición que están en la web, y que eso, quedan poquitos días, así que quienes no fueron, más que invitados a venir al museo. Un saludo. Thank you.